Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Hogwarts Legacy y vamos a continuar donde lo dejamos. Bueno, he decidido grabar esta mañana porque no he podido grabar. Un momentito. Ah, vale, ya está adquirido. No he podido grabar antes porque he estado malo esta semana y sí que tenía las tardes libres, pero estaba muy malo. Y entre eso y que el miércoles fui al cine, no tuve tiempo. Yeah, Alex, buenos días, me alegro de verte. Uf, que me muero. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué misiones teníamos? Vale, lo de las lunas, tal. Ok, pues nada, yo creo que ya podemos ir para allá. Rebelión. Lo que pasa es que no sé. Ah, guay, Alex, guay. O sea que ya te has terminado el Forspoken. Ya estás mejor. Me estoy dando cuenta de que puedo ir viajando desde aquí. Y que estoy dando un rodeo muy estúpido. Vamos a viajar ahí. Qué raro, me faltan cosas por coger aquí. A ver. Voy a subir un pelín la cámara. Para que no coja tanto la parte de abajo por la luz. Es que al ser de día, tengo que bajar la persiana un poco más. Vale, yo creo que ahí está bien. Rebelión. Este pueblo no lo he investigado. Pero sí que he estado aquí, ¿no? Lo de los globos no sé si destruirlos ya o dejarlos para cuando me lo diga la profesora. Hola de nuevo, es un placer. Igualmente, ¿en qué puedo ayudarte? Vale, sí que le compré. ¿Qué tiene a la venta? A ver. ¿En qué puedo ayudarte? Claro, este es el que vendía cosas de. Y tenía cosas para vender. Qué Vale. alegría que hayas venido. Rebelión. A ver, veo cosas aquí abajo. Que esto parece, tío, Hobbiton o algo. Al ojo mora. Qué casualidad, estaban al lado los dos. Rebelión. Vamos a saquear un poquito. Hostia, qué guay, está pintando. Cómo mola. A ver, el problema es que aquí hay más cosas de lo que parece. Y ya que estoy aquí, pues voy a revisar. Rebelión. Lo malo es que, claro, necesito al ojo mora de nivel 2. Si no, se ve que no puedo hacer gran cosa. Esto parece intrigante. Bueno, si no se quiere ir el personaje. Me han dado. A ver. Sí, me lo han dado. Nah. Tenía puesto el negro. Voy a quedarme otra vez con este. Sigo pensando que estaría guay editar la varita un poco más. Rebelión. Y aquí abajo hay una cueva que no En sé mi cómo entrar. opinión, ¿quién es?
Bueno, vámonos. Y ya está. Vale, esta es otra zona de animales, pero que no me interesa. Es que quiero animales nuevos. Animales que ya tenga. Vale, esto no lo voy a hacer por si las moscas. Que me da un poco de miedo hacer... ¿cómo decirlo? Zonas de... De donde hay enemigos. No vaya a ser que esté bugueado. Ese ya lo hice, ¿no? Ese de allí ya lo hice, creo. Y esto no sé si lo hice también. ¿Qué tengo que hacer? Debería investigar. Rebelio. Vale, ya entiendo. Pensé que era bajar, no subir. Vale. Bueno, vamos a ir a la prueba de Merlin. Te guardas en la manga, Merlín. Rebelio. Vale, creo que este es el de las mariposas. Creo, ¿eh? Aunque bueno, no me acuerdo. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Mira, es que como hace... Ah, míralo, sí que es el de las cosas. Muy bien. Tienes ganas de morir, ¿eh? Lumos. Como bajo. No hay una manera de subir. Ay, si pudiera usar el hechizo en la escoba. No te deja. Lumos. Me tocará dar un rodeo, ¿no? Vale, ahí están las otras. ¿Por qué hay enemigos cerca? No lo entiendo. Lumos. Rebelio.
Vale, me quedan una por encontrar. Este lugar ha tenido días mejores. Vale. Rebelde. ¿Qué acaba de pasar? Lamentarás esto, ¿eh? ¿Te gusta? Es pelearnos. ¡Defiendo! Te vas a arrepentir de haber salido. ¿No sabes hacer nada mejor? ¡Con Fringo! No había base a uno de los míos y vive para contarlo. ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Predecible! ¡Falso! No sabía que tenía escudo. Ya verás cuando Sebastián se entere. ¡Unas Winder! Me ha alejado un poco de la prueba. A ver. ¡Rebelio! Míralas. Lumos. ¿No llega? ¿En serio me tengo que meter por aquí? No creo yo que esto sea... Ah, no, si aquí ya he estado. Claro, iba a decir. Esto me sonaba. Castillo. Debió de ser majestuoso en su día. Lumos. Pues no era tan difícil, Merlín. Ya está. Rebelio. ¿Y las mariposas? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Se han desintegrado? ¿O se han movido de sitio? Adornos de pared disecados. Eso ha sido muy raro. ¿Esos son? Sí que lo son. ¡Rebelio! Esos son escarbatos, ¿no? Ya pasó todo, calma. Eso, escarbato. Mola, ya tengo uno. Y aquí hay otro azul. Misterioso y un tanto inquietante. ¿Qué hago?
Rebelio. Es que aquí hay muchas zonas, para investigar. Uf, y eso no parar. Vale. Bueno, ahora sí que voy a subir la persona un poco. Que parece que ha oscurecido. A ver. Rebelio. Te enterraré en la cripta más profunda. ¿Son magos y jueces? ¿Luchando? Ah, no, son los zombies estos. Descansa hasta que muera. Desmayos. Deja de revolotear como un biligüino. Expelliarmus, protego. Confringo, incendio. Incendio. Ya está. Todavía estoy a 300 metros del lugar, madre mía. Reconozco las pruebas de Merlin. Vale. Rebelio. Libendo. Repulso. Confringo. Rebelio. Qué de cosas ahí, ¿no? Mira. Confringo. Incendio. Mola, para identificar. Rebelio. Pues me tiene que quedar uno. Que está allí, míralo. Vale, voy a coger esto. La guía. No sé si es muy seguro explorar ahí. No, aquí hay muchas zonas así como escondidas. Confringo. ¿Todavía no? Pues eso es que no hay que romperlos todos. O sí que hay que romperlos, no sé. Joder. ¿Y cómo le lanzó un desmayos? Rebelio. Pues no sé qué tengo que hacer. Lo reparo. Reparo. No parece que sea eso, porque... Rebelio. Mora. Aunque no hay ningún animal dentro, pero bueno.
incendio. ¡No! ¡Protego! ¡Te lo haré, pa! ¡Expelliarmus! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡No descansaré! Luego lo entiendo, porque Harry no podía luchar contra los... mortífagos. O sea, nosotros estamos luchando contra... todo el engaño de Ranrock os ha costado la vida. Como si nada. Ah, pociones. ¡Rebelio! Pues no me deja reparar las piedras, o sea que tiene que haber una piedra más o esto se ha bugueado. No lo entiendo. Repare. No. Rebelio. Pues no, no sé. Me falta algo que no... Yo creo que se ha bugueado. Oh, pues nada, lo dejamos. Ya volveré yo. Ah, mira, aquí está. Coño. Pues menos mal. ¿No? Estaba aquí al lado, o sea, me cago en la leche. ¡Con Fringo! Ya está. Listo. Claro, ¿cómo iba a que repararlo? Si había que romperlo. Pero pensé que había que dejar alguno. Pues ya que estoy, lo rompo. Vale, a ver. Estoy viendo un este de magia antigua. Un enemigo de estos de calavera. Que será un boss importante, entre comillas. Voy a cogerlo de magia antigua. Y de paso hago esto. Vale. Rebelio. Ya un troll. Soy yo, no la voy a cosquillar. Joder, se estaba haciendo ahí un perfecto. ¡Incendio!
de voltea un garrote de troll para que le den la cara. Incendio. Vale, ¿y qué más me queda? ¿En serio? A ver. Vale, se supone que lo tengo que poner aquí, ¿no? Rebelio. Bueno, ¿entiendes por qué ahora no lanza el buen Wingardium Leviosa? Ahora sí. Se ve que tiene que estar muy cerca para lanzarlo. ¡Incendio! No sé si lo he hecho mal. ¡Rebelio! ¿O hay otro más? Anda, mira, ahí están los otros tiros. Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme. Genial. Haciendo cosas ahí del tiro. Friki, buenos días. Iba a decir buenas tardes, la costumbre. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Me alegra de verte por esto aquí. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Buenas noches. Exacto, razón no te falta. Rebelio. Por cierto, ¿has visto que hay demo del Bulong? Este, el nuevo que van a sacar. Lo digo por si quieres probarla. Aunque yo he visto el tráiler y no me llama mucho el juego, no sé. Sí, hay demo. De hecho, Jumi me dijo que había beta, pero yo la beta no la vi. Yo solo vi la demo. La tienes gratis. Sí, sí, está ahí. Pues ya me dirás qué te parece. Yo es que ya te digo, he visto el tráiler y no me convence mucho. Con Fringo. No ha sido tan difícil. Vale, otra cosa menos. Ah, claro, te lo pillarás por el Game Pass. Sigo sin saber para qué sirven las plataformas de aterrizaje. Ya, es que yo estoy igual que tú, friki. Además, estamos cerca ya de del Resident Evil 4. Que por cierto, el Diablo 4 va a tener beta abierta a finales de marzo. Un poco antes del Resident Evil 4. Pero estoy pensando en pillarme la edición deluxe y así ya tener Rebelio. La anticipación a la beta y grabarlo un rato. Pero ya veré qué hago. Con Fringo. Tío, ¿qué tengo que hacer con esto? Wingardium Leviosa. Gracias.
maravillosa. Un coleccionable ya, pero va aquí, ¿no? Y ahora. Leviosa. ¿Qué tengo que hacer? Con Fringo. Gracias. No lo entiendo. Se ha abierto una puerta ya. Rebelio. ¿Pero dónde? Eso es lo que no entiendo. ¿Se ha abierto dónde? Normalmente algo que se activa se tiene que ver a la legua. Como no sea esto de aquí abajo. Con Fringo. Tiene que ser esto. ¡Rebelio! O esto se abre desde arriba. No, esto no es. Esto se abre con... ¡Depulso! Uy, aquí. Claro, ¿ves? Es que no... ¡Rebelio! No tiene mucha lógica esto. Pues ni idea. Bueno, vámonos. A ver, había visto a una calavera por ahí. Ajá. Y bueno, animales aquí, a ver. ¡Oh! ¡Hipogrifos! Hembra y macho. O sea, que el blanco es macho. Quiero el blanquito, me ha gustado. No te preocupes, no te haré ningún daño. ¿Lo tengo para montar o todavía no tengo monturas? ¿No? ¡Rebelio! Aunque bueno, es un poco cruel, ¿no? Separarlos. Uno es macho y otro es hembra. Voy a coger los dos, va. ¡Reparo! Uy. ¡Ah! Vaya, no quieres. Ah, vale. Rebelio. Gracias. Vamos. Hazte con todo, vamos. Yo me ocuparé de ti. Rebelio. Vale, veo una calavera ahí. Otra prueba de Merlín y magia antigua. Vale, pues vamos a coger lo de la prueba de Merlín y magia antigua. Muchas gracias por sospechar de mí. Que siempre viene bien tener un poco de todo. Rebelio.
preparo. Rebelio. Y aquí hay unos cubos que no sé para qué sirven. Repare. Pues no era tan difícil, Merlin. Ya está. Rebelio. Vale. Lo que esas no sé es piedras para qué han sirve. Tenido días mejores. El cubo. Vale, al menos la prueba de Merlin ya está hecha. Que me mato. No sé si arriba o abajo. Yo diría que abajo. Yo solo estaba cumpliendo órdenes. Si vas a tomarla con alguien, sea con otro. Rebelio. Vas a sufrir. Tengo un enemigo con una explosión de gas. Tiene que estar cerca, lo que no sé es dónde. Y hay un mercader aquí con duendes atacándome, no tiene mucha lógica esto. Echemos un vistazo, ¿te parece? ¿Cuánto era la escoba esta? No te decepcionará, lo prometo. Vale. A este paso, haciendo cosas, no investigo la misión principal. Qué amable que vengas a verme. ¡Rebelio! Lo que no sé es dónde está la página, tío. Y la magia antigua tampoco. Por allí. Vale, ya he visto la página. Estos primáticos rostros se los dejaron aquí unos muggles que intentaban seguir lo que les parecía un oso de aspecto extraño, pero que seguramente fuese un demigais. Los pobres no lograban comprender cómo podía desaparecer algo tan rápido. Qué pena que no tuviese público aquí. Thank you.
Bien. El problema es que ya no sé qué ponerme, porque sí que es verdad que quiero la rama de artes en magia oscura, porque es muy buena, pero... ¡Rebelio! Vale, vamos a buscar al enemigo este especial que está allí. No tiene buena pinta de que vaya ahí, ¿no? Pero bueno, a ver. Oh, bien. Me quedan solo esa y ya tendré... Vale. Rebelio. Qué amable que vengas a verme. Vale, da igual, vamos a hacer la misión. Que si no, no me da tiempo a terminar. Parece un rinconcito acogedor. ¡Rebelio! El pozo de Felcroft se secó hace unos 400 años a causa de una gran sequía. Por desgracia, muchos perdieron la vida, entre ellos un niño cuyo padre se negó a hablar en los años posteriores. Cuenta la leyenda que los que sobrevivieron lo hicieron gracias a unos benevolentes magos y brujas que usaron una magia nunca vista para devolver el agua a la región. ¡Ah, estamos en la zona! Del recuerdo. ¿Qué tenemos aquí? Un demiguise. ¿Dónde? ¿Dentro? ¡Rebelio! No lo veo, tiene que estar dentro. Las habitantes de Felcroft a veces los usan para practicar hechizos, sobre todo tras los recientes ataques de duendes. Perfecto. Otro desafío más. Pues si aquí hay una estatua de habilidades, no puedo cogerla si no tengo nivel 2. Hola, es un placer. Te doy la bienvenida. Soy Bernard Ndiaye y esta es mi tienda. ¿Puedo ayudarte con algo? Siento curiosidad por lo que sucede en Felcroft. ¿Podría contarme algo? Un duende muy desagradable llamado Belgraf el Beligerante ha estado atormentando a todo el que encuentra. Felcroft linda con el país de los duendes, pero siempre hemos convivido en paz con ellos. Hasta ahora. Hay quien dice que Belgraf y sus socios han hecho un complot con Ranrock. No sé si hay algo de verdad en eso. En cualquier caso, sus constantes intromisiones han arruinado el negocio. Nadie se siente seguro. Es muy grave. ¿Qué vende aquí? Me alegra que preguntes. Tengo la mejor gama de productos derivados de animales que encontrarás en el campo. Si no me crees, echa un vistazo por aquí. Al final volverás. Todo el mundo vuelve. ¿Por qué abrió una tienda en Felcroft? Es un lugar precioso, ¿verdad? Aunque admito que no lo elegí yo. Me eligió a mí. Me crié aquí. Siempre ha sido mi hogar. En cuanto a la tienda, creo que mi trabajo me eligió a mí también. Siempre me ha gustado trabajar con animales. Y a mis gemelas les encantan. No me sorprendería que me tomasen el relevo algún día. ¿Qué tiene a la venta? A ver. ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Nada, se me lo imaginaba, que lo que vendía tampoco es... Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí. Pues nada, vamos a la misión. Ya ¿Llevamos a otra aventura?
¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Ranrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo. Incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Pues por aquí. Me encanta, dice por aquí, pero... Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Ranrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. Debería. ¡Ajá! ¡Sebastián! ¿Dónde? Eso es lo que creo que ya es. Lo hemos hablado, chicos. ¡Eh! Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. ¡Nos faltan cosas por probar! ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? ¡Nunca! ¡Nunca lo aceptaré! ¡Mira lo que has hecho! Eso lo ha hecho él. ¡Lo siento! ¡Vete! Dios, qué patético ha sido todo eso. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. ¿Qué le pasa a su capa? Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. Habla con Anne y Solomon. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Sallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero... no hay forma de curarla. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. ¡Bah! ¡Hablas como Sebastián! ¿También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo? Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Ranrock. Entiendo lo que dice, señor. Bien. Yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más... Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. En fin, espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. ¿Por qué parece que le ha cambiado la voz? Este kit de pociones es mío, no tuyo. No toques mis cosas. O bueno, lo mismo sentí. Bueno, Sharp sigue siendo igual de horrible que siempre. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes. Yo creo de que repente, es cruciatus. No es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecate es una bruja poderosa.
y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Echo de menos Hogwarts, pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastian cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastian dijo que tu tío fue Auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastian cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastian no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Puedo intentarlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastian y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Te deseo lo mejor. Debería ver cómo le va a Sebastián. Hay que atacar a los duendes del castillo, no queda otra. Tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido, simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico, la ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Vale. Los seguidores de Ranrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. ¿Casa abandonada? ¿Aquí hay casa abandonada? Yo no... No lo veo. Ahí arriba, en esa meseta, es donde maldijeron a Anne. Por aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos? Ranrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de ello. Para mí, es el mago muerto. ¡Qué pulso! ¡No se enseñan a ligar! ¡Con Fringo! ¡Una demostración pegada! ¡No he visto nada! ¡Vamos a matar! ¡No descanso! ¡Le amo! ¡Hasta que muera! ¡Silencioso! ¡Mierda! ¡Has cometido tu último error! ¿Y quién quedaba? ¡Aquí está mi hermano! ¡Medio! ¡Mejor! ¡Vamos!
Sí, bueno, más difícil, pero no imposible. A ver. No te flipes, amigo. ¿Que son infinitos o qué? Confieso que ha sido peor. Intenté advertirte. Rebelio. A ver, han venido a saco. No esperaba tantas oleadas, nada más. Se han flipado un poco, pero... Voy a ver si puedo ponerme algo en los talentos. Que todavía no he mirado. Hombre, esto podría venir bien. El problema es que aquí hay muchos hechizos que no uso. Me lo voy a guardar. Si aprendo alguna maldición, me lo guardo para eso y ya está. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Anne echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Estaba intentando ocultar algo. Son capaces de matarse, pero solo dos veces. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizás sea agarrarse a un Billywig ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y en el castillo de Rookwood. ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. Tienen centros para todo. ¡Rebelio! He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes. Es un misterio que el ministerio no haga nada. Hace una rima. ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos. Pero no he oído nada más. Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. Algo me dice ¡Rebelio! Que aquí viviría uno de los profesores importantes de los cuadros. Este pozo me resulta familiar. O la chica Sebastián, que vivía. He visto esto antes. Esta casa, el pozo, el paisaje. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. ¡Rebelio! Claro, si es que esta es esta zona, si yo lo sabía.
Sebastian, por aquí. ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. ¡Rebelio! Sebastian, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts. Hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Ranrok y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Ranrok intenta controlar. ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne y yo sobre los guardianes. La verdad es que es muy sencillo, se lo puede creer cualquiera. ¿Alguien ha apilado esto aquí por algún motivo? ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Rebelio! Puede que aquí haya algo que merezca la pena. Eso no es... ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. He venido aquí a aprender, pero necesito ayuda. Mi lucha interna me abulla. Es como si me... Como si la magia quisiera curar a la gente y yo fuera quien se lo impidiese. Debería perder la esperanza. Me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más. No puedo mirarle a los ojos sabiendo que podría reducir el peso de su tormento. Hoy he visto a ese hombre marchándose del campamento, aquel que me recordaba tanto a mi padre. No creo que pase nada por ayudarlo, ¿no? Podría seguir profundizando en mi investigación, pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita de hacer algo bueno con mi vida. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. Esta es la segunda semana que paso en el campamento. Cada día llegan más. Tanto los médicos Muggle como algunos sanadores hacen todo lo que pueden por ellos. La aflicción es evidente. Los supervivientes de la plaga sufrirán eternamente por los seres queridos que han perdido. La fiebre baja y la piel cicatriza, pero ese dolor asolador siempre permanece. He visto un hombre que se parecía a mi padre. Había perdido a su hijo. No puede soportarlo. Empiezo a pensar que los demás se equivocan. Tengo el poder de ayudar a esta gente. Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. ¡Con Fringo! Una estatua que seguro que hay que mover. No te lo vas a creer. Puedo ver la bóveda. ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Reparo. No. Lumos. Quiero probar una cosa. ¡Con Fringo! No, no me deja. Y esta estatua... Muy raro. ¡Lumos! Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. A ver, me alegro. Es todo magia, al final. Puedo todo ver es posible. La bóveda a través de este muro de piedra, como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero... Si dijiste que no la entendías y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí, pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien.
Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. Estoy por contener el aliento. Símbolo que sale de Slytherin. Todo el rato, en plan, esta es una misión de Slytherin. ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. Parece incompleto. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. Son símbolos de la magia antigua, pero... ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ranrok y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien, pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un scriptorium secreto aquí en Hogwarts. Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. Habrá que ir ahí, ¿no? Las sombras de la finca. ¡Rebelio! Vale, vamos a salir. Reúnete conmigo en las ruinas de Falbarton. Al anochecer, no se lo digas a nadie. ¿No hay más misiones ni correo? A ver... Bueno, creo que no... Pero por si acaso lo estaba revisando. Quiere decir que solo tengo una misión. Ah, no. Wingander Leviosa, reúne con Nati. Vale, requiere y asiste a la clase de astronomía. Saltado. Vale, voy a destripar, bueno, destripar, investigar lo que me queda de los objetos legendarios y lo dejamos ya, que por hoy no puedo grabar mucho más, por desgracia. Bueno, verdad, tengo que mirar los animales nuevos. Hostia, ¿y ese casco? Qué guapo. Con la cara tapada.
Gestionar animales. Límite de especies alcanzado. ¡No! O sea que... Tengo que quitar uno. Pues mira, voy a quitar a... La profesora Hawin no se lo va a creer. No lo entiendo. O sea, solo puedo tener... Claro. Solo puedo tener una especie. Pues vaya rollo. ¿No puedo aumentarlo? Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí ya. Ajustes. Guardar partida. 20 horas ya de juego, madre mía. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. El próximo lo haré mañana por la tarde, seguramente. Así que nada, mañana por la tarde sí que podré estar más tiempo y podremos avanzar más en las misiones. A ver si puedo avanzar en la historia porque se vienen cosas este mes de marzo y necesito acabar el Hogwarts lo más rápido posible. Pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.